olas por los que sufren. Cantamos al ciego vista darás, sus ojos tú abrirás por los perdidos. Cantamos, cadenas rotas serán, toda opresión cesará por los cautivos. Cantamos, proclamamos libertad, tu salvación aquí está, un nuevo día. Que sea la solo en mi rol.
su presencia voy a estar. Sin mancha de él vendré, justificado por la fe. Hoy y siempre, hermano Raúl, tiene su espacio de tiempo. Buenas, ya son tardes. Buenas tardes. Sean bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este hermoso día que nuestro Padre Dios ha decidido compartir con nosotros. Siempre digo, si Dios quiere, nos vemos el domingo que entre. Él quiso, aquí estamos de nuevo otra vez para Amén. Servirle, alabarle y bendecirle a Él. Gloria a Dios. Hermanos, los que nos están viendo ahorita en vivo, los que nos van a ver en los programas que ya están pregrabados, bien sea en la página principal de esta iglesia, por YouTube, Facebook, cuando quiera que nos vean, les quiero invitar. Aquí tenemos un libro de muchos nombres. Y como les he dicho, no es nomás de la gente que vive aquí alrededor, pero viene de diferentes partes de Estados Unidos y diferentes partes del mundo. Si nos mandan su nombre completo, con una buena dirección, esta iglesia chiquita, pequeñita, aquí en la ciudad de Kemp, Texas, les va a mandar esta calcomanía que simplemente dice que Rocking Country Church está orando por mí. Porque aquí en esta iglesia sabemos y creemos completamente que la oración es nuestra línea directa con el Altísimo. Amén. Y cada quien de nosotros tiene ese derecho. Cuando vino Jesús a la tierra, lo crucificaron. Y ahorita está sentada a la mano derecha y Él es el que intercede por nosotros. Entonces, esta es la manera de que Él nos dejó de ir directamente con el Altísimo. Y en este momento les quiero invitar que los que puedan, donde quiera que se encuentren, inclinen el rostro y vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias por un hermoso día. Y más que nada que has decidido compartirlo con nosotros para poder seguir bendiciendo y alabándote y bendiciéndote en todo momento. Te pedimos que nos guíes en todo momento en esta vida, para que sea para tu gloria nada más. Dios Padre, te pongo todos los nombres que están en este libro, los pongo en tus manos. Y también te pido que bendigas a los que están por llegar. Prepáranos a nosotros para recibirlos, a los que vas a mandar con nosotros. Bendícelos y cumple lo que ellos necesitan. Tú sabes lo que ellos necesitan, no sabemos nosotros, pero en fe confiamos de que tú lo vas a cumplir, lo que ellos necesitan en este momento. Dios Padre, todo por eso, lleno de misericordia y lleno de amor, también te pido que bendigas a los pastores, los hermanos que se encuentran predicando tu palabra, no nomás aquí, por todo el mundo,
bendícelos, acompáñalos, enséñales cómo hagan lo que tú quieres que se haga, porque ya sabemos que tú ya tienes predestinado hasta donde quieres que tu palabra llegue. También te pongo en tus manos al pastor Arturo, bendícelo a él, acompáñalo, bendice tu palabra, prepáranos a nosotros para recibir tu palabra, abre nuestros corazones, nuestros espíritus para recibir tu palabra que has preparado para nosotros en este día. Padre, te damos las gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Bendícenos y acompáñanos en todo momento. Todo esto te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes para los que nos ven a través del Facebook y a través de la página principal de esta iglesia. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a los que nos van a ver en un programa pregrabado. Pero el interés pleno es que usted vea el programa y que escuche la palabra de Dios. Es todo. Si usted escucha la palabra de Dios y se conecta con él, créame que va a ser el milagro más grande que va a suceder en su vida. Y para eso nos mandó el Señor, solamente para usarnos como canal de bendición, para que usted reciba la palabra y se conecte con el Altísimo. Y bueno, antes de entrar de lleno a la palabra, solamente como es el medio que Dios ha puesto en mi corazón, una costumbre, es que todo lo pongo en las manos de Él. Y que sea el Espíritu Santo, Dios mismo, el que dirija su obra, el que lleve la palabra donde tiene que llegar, y nosotros solamente se lo ponemos en sus manos a través de la oración. Así es que donde estés, como estés, te pido que inclines el rostro si lo puedes hacer y conectémonos con el Altísimo. Señor y Padre, gracias por tus bondades, gracias por el más grande honor que nos das de podernos llamarte Padre y podernos dirigir a ti a través de la oración. Señor, aunque somos los más pequeños de tu creación, Señor, gracias por ser tan bueno. Dirígenos, que tu Espíritu nos guíe, nos motive, tome nuestros corazones, haga su voluntad en nosotros y que lleve tu palabra a donde ya la tienes predestinada. Quédate con nosotros y nunca nos desampares, por rogártelo en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, pónganse cómodos. Si están en casita, si están en la pantalla de su monitor o si están en su teléfono, a través de cualquier red que tú nos veas, deseamos conectarte solamente con el Altísimo. Y como lo hemos estado haciendo durante todo este mes, el tema principal lleva por nombre El Dios en quien yo creo nos habla por parábolas. Les habló a los de aquel entonces cuando Él anduvo en esta tierra. Sus discípulos lo escucharon. Y ahora a nosotros, los discípulos de esta época, pues lo seguimos escuchando y queremos que tú lo escuches. Así es que prepárate, escucha la palabra, escucha a ese Dios maravilloso. Y bueno, vamos a ver los propósitos. Solamente hay dos cosas que han regido nuestro mundo desde que nuestro padre Adán y nuestra madre Eva salieron de las manos de su creador, que es nuestro Dios. Es cuando Dios los hizo perfectos. Pero les dijo que había alguien que podía llegar y los podía engañar. El bien y el mal ejerciendo su poderío en nosotros y con nosotros. Nuestra madre Eva, en un momento de la eternidad, se separa de Adán y escucha que una serpiente le está hablando. Pero le pregunta a usted, ¿usted ha escuchado hablar una serpiente? Sí, si lo hablamos nos asusta, ¿verdad? Salimos corriendo. Sin embargo, Eva, como todo era perfecto, ¿sí?, en el jardín del Edén, escuchó hablar y, bueno, pues, habla igual que yo. Y empezó el diálogo. Y le dijo, con que Dios ha dicho que no comas este árbol. Y entonces ella dice, no, Dios nos dijo que podíamos comer de todos los árboles, pero que de este no nos acercáramos, no comiéramos. ¿Ok? ¿Y qué le parece a usted si la serpiente, como dice que tenía alas,
¿Sí? Tenía patas, manos, no sé. Era hermosa. Dice que cuando volaba con el sol se reflejaba como un arcoíris, perdón. O sea, era algo hermoso. Entonces dijo, pues es inteligente igual que yo. Y entró en diálogo. Pero ¿saben quién estaba dentro usando a ese instrumento? El mal. ¿Ok? Así como el bien nos usa a nosotros, aún siendo pecadores y teniendo todas nuestras debilidades, pero nos usa, así el mal usó a ese instrumento llamado serpiente. Y engañó a nuestra madre Eva. Y después Eva no engañó a Adán. Adán, como estaba totalmente enamorado de Eva, dijo, pues me muero con esta hembra. ¿Mm? Las cosas de la vida, ¿verdad? Y entonces, o sea, estamos hablando de instrumentos. Hoy quiero que me tomes, que me veas como solamente el instrumento del bien que Dios tiene a bien usar para que tú escuches la palabra. Y bueno, pues vamos a entrar ahora así de lleno a la palabra. ¿Cómo Jesús manifiesta el propósito de las parábolas? ¿Sabes qué es el mismo? Que tú entiendas y decidas tú. Es el poder que tienes de decidir. O escuchas la palabra de Dios o escuchas al instrumento del mal. Yo quiero que escuches al instrumento de Dios. Ese es mi deseo. Ese es mi propósito. Y vamos a ir, bueno, probablemente ya me equivoqué. Quiero que escuches y sigas el propósito de Dios que tiene a través de mí, ¿ok? Sigue el propósito de Dios. Vamos a ir al libro de Mateo 13, del 10 al 17. Lo estamos repitiendo porque en la repetición está el aprendizaje. Y queremos que, mi deseo es que aprendas a escuchar y a decidir correctamente a favor de nuestro Dios. Dice la palabra ahí en Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17, dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué le haces ciertas comparaciones? Que eso es una parábola. Ok, el Señor Jesús directamente le responde, dice, él le respondió y les dijo, o sea, aparte de responderles, les dijo cómo estaba el asunto, les aclaró, les hizo ver las cosas. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Ese era el propósito de las parábolas, que nosotros los que decidimos seguir al Señor conociéramos los misterios del reino de los cielos. Oye, qué grandioso. Yo no lo merezco. ¿Tú lo mereces? No, nadie lo merece. Pero al Señor le complació manifestar los misterios a ti y a mí que escuchamos la palabra. Mas a ellos no les es dado. ¿A quiénes no les es dado? A los que no quieren decidir por el Señor, nada más. A los que deciden por el otro rumbo. ¿Ok? A los que escuchan a la serpiente, en vez de escuchar al que hizo a la serpiente, al gran Dios Todopoderoso. Y te invito a que tú y yo escuchemos al gran Dios Todopoderoso. Ese es el propósito. El 12. Porque a cualquiera que tiene, le será dado y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. A nosotros los que hoy, por la gracia del Señor, tenemos el honor y el privilegio de recibir la palabra y llevarla hacia los que la necesitan, se nos va a dar más. Abre tus brazos, recibe la bendición del Dios Todopoderoso. Si estás comenzando a aprender, abre los brazos, recibe lo que el Señor te está mandando y Él te va a mandar mucho más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si estás escuchando la palabra, pero no la quieres recibir, aún eso que el Señor te mandó, ¿qué? Te lo va a retirar. Yo no quiero eso. Yo quiero que recibas más,
Porque a eso me mandó el Señor, a llevarte sus ricas bendiciones. ¿Y qué más bendición podemos pedirle a la vida, al dueño de la vida, al dador de la vida, si nos está dando a través de sus propias palabras la vida eterna? ¿Qué más puedes recibir? Si Él te da la vida eterna, a Él le complace dártela, hacértela llegar, recíbela. Y con ello te va a dar todas las bendiciones que tú necesitas para que juntos caminemos el camino de la justificación hasta que Él venga y entonces Él complete su obra creadora, su obra redentora, su obra transformadora en nosotros y en los que le van a seguir escuchando a través de nosotros. Por eso les hablo por parábolas. A los que no quieren recibir la palabra, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. O sea, ya decidieron irse por el camino negativo, el camino malo, tomaron su decisión. Pero yo te pido de parte del Señor que tomes la decisión correcta de escuchar al Señor, al gran Dios Todopoderoso, para que Él te dé más de lo que hoy te está dando. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías. Y créeme, al profeta Isaías le fue dado la más grande y maravillosa profecía que podemos recibir los seres humanos, que un día iba a venir nuestro Señor Jesús, iba a nacer como bebito, iba a crecer, iba a entregar su propia vida, pero no se iba a quedar ahí, iba a resucitar de los muertos, para que tú y yo tengamos vida en Él y vida eterna. ¿Qué profecía tan maravillosa? La iba a recibir ya más detallada el profeta Isaías. Porque en el principio, allá cuando Eva pecó, solamente el Señor le dijo, bueno, si tú crees en lo que va a ser la simiente de la mujer, que era Cristo Jesús, bueno, entonces Él que va a venir, Él va a pisarle la cabeza a esa serpiente que te engañó y la serpiente solamente le va a poder morder el talón, el calcañar. ¿Ok? Pero había necesidad que nosotros, los que no entendemos, los humanos que tenemos una mente finita, que se nos hizo más chiquita cuando el hombre pecó, pudiéramos entender los propósitos que Dios tenía en su Hijo Jesucristo. De venir a redimirnos, de redimir propiamente a nuestro padre Adán y nuestra madre Eva que habían caído, que habían decidido, Adán decidió voluntariamente, Eva se equivocó cuando decidió alejarse de Adán y ponerse a dialogar con esa serpiente, pero Adán se equivocó cuando vio que Eva lo había perdido todo. Y dijo, bueno, pues, la amo, me voy junto con ella. Y hasta la fecha, aquí están los efectos de esas decisiones. Pero Jesús, nuestro Dios, que todo lo tiene bajo control, dijo, ok, vamos a tomar un espacio de tiempo en la eternidad, a Él que le preocupa, es eterno. Y vamos a darle un tiempo a nuestra raza, a la raza humana, para que tenga la oportunidad de redención. Y en Cristo Jesús se encuentra la redención de nuestras vidas. Así lo manifestaron, así lo hicieron y así se nos es dado a nosotros los humanos. Gloria a Dios porque tú y yo lo hemos recibido. Por eso yo le honro, le bendigo y lo único que puedo hacer es alabarlo, bendecirlo, exaltar su nombre. Con esos labios imperfectos que un día serán perfectos. Esa es la bendita esperanza. Y recibir lo que Él ha hecho de provisión para que tú y yo podamos ser redimidos completamente y un día estemos personalmente, directamente, delante de nuestro Señor, ahora sí viéndolo tal cual Él es. ¿Ok? Y bueno, termina el 16 y 17 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven
y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. O sea, que nosotros hemos sido bienaventurados, bendecidos, porque al Señor le plació y nos lo da. Porque los profetas que existieron antes de nuestro Señor Jesús no pudieron verlo, lo creyeron solamente como a futuro. Moisés, el gran caudillo, cuando estuvo como humano, no lo vio. A hoy sí lo puede ver porque está en el reino de los cielos representando a nuestra raza, a los que han de morir y resucitarán, o hemos de morir y resucitaremos cuando nuestro Señor venga. ¿Ok? Son situaciones maravillosas que solamente tenemos que, con la ayuda de Dios, ponerle un poquito de cuidado, pedirle que su Espíritu no nos abra nuestro entendimiento, y entonces lo podemos ver tal cual es, porque a Él le place. Ok, ahora te voy a llevar a algo que por mucho tiempo nos han predicado, lo hemos recibido y tiene un gran significado. Te voy a llevar a la parábola del hijo pródigo. Vamos a ir a San Lucas, al libro de Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Ahí comenzamos y vamos a leer dos versículos hasta el 13. También dijo, ¿quién lo dijo? Nuestro Señor Jesús. Recuerda, vamos a implementar una regla que ya les he expresado. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Ok, también dijo nuestro Señor Jesús al contar la parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Me voy a ir a un extremo de esta enseñanza. Estamos hablando de dos hijos, uno mayor y uno menor. No eran ni siquiera gemelos, ¿verdad? Ok. Y entonces el menor le dice, dame los bienes que me corresponden. ¿Qué le correspondía? Nada. ¿Sí? No le correspondía nada. Ahora, te voy a llevar a un extremo, ya te dije. En nuestro globo terráqueo se ha manifestado todo este drama del bien y del mal. Pero hay miles y miles de millones de creación de Dios, de mundos no caídos, donde ellos son los grandes. Ahí existe lo maravilloso. Y en nuestro globo terráqueo, en la creación más pequeña de nuestro Dios, donde iba la obra creadora, ahí es donde se manifiesta la obra del mal. Dice que estando en el cielo Luzbel, que significa luz bella, se rebeló contra Dios y entonces fue lanzado al abismo. ¿Ok? Dice que Miguel, que es nuestro Señor Jesús, con sus ropas de general, de generales, luchó contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles no prevalecieron. O el diablo y sus ángeles no prevalecieron. Fueron lanzados al abismo. Y si ustedes recuerdan, cuando hablamos de los endemoniados gadarenos, dice que ellos le rogaron a Jesús, los demonios le rogaron a Jesús que no los echara de ese entorno, porque no querían irse a el abismo nuevamente.
¿Ok? Entonces, con eso nos damos cuenta y te atestigo, te aseguro, te confirmo, te digo, según la palabra, que gracias a Dios nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, estamos en el lugar correcto, siguiendo al caudillo correcto, al máximo líder que por excelencia merece la honra, la gloria y la alabanza. Se llama Cristo Jesús. ¿Ok? Ante Él, aún los demonios se sujetan, en otro tema que estudiamos. ¿Ok? Entonces, ¿Qué te digo con esto? Que todo lo que el Señor te mande y tú lo recibas, solamente es para que tú seas levantado de donde estás, seas limpio de la podredumbre que te encuentras. Y fíjate lo que te estoy diciendo, y lo vas a ver por qué te lo estoy diciendo. La palabra te lo va a confirmar. Ok, vamos a ir acomodando ciertas cosas, porque la parábola esta tiene, normalmente la hemos estudiado, pues que un hijo se rebeló, que se llevó y que lo que pasó, pero no hemos entrado en profundidad, yo no sé por qué. Si al Señor le place manifestarme lo que me está manifestando, yo solamente soy el portador de la palabra y lo expreso. Ok, por eso te quise enseñar que vieras. Nuestro globo terráqueo lo podemos manifestar como el hijo pródigo, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque hay otros mundos que nunca han caído. El mayor de esos hijos puede representar o debe representar esos mundos, no han caído, están perfectos. El único, nuestro globo terráqueo, es el que ha caído, donde se está manifestando el drama del bien y del mal. El más pequeñito, el menor, ¿ok? Ahora vamos a ver la siguiente parte. Ya vimos que dice que este hijo menor, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. A veces me da cosa, se me enchina la piel, me entra, ¿cómo suceden las cosas? Y luego dice, y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambruna en aquella provincia y que comenzó a faltarle todo. Ahí es donde te lleva el pecado, ¿sí? Cuando tú decides por el lado negativo, te lleva a que lo pierdas todo, a que lo malgastes todo y después que ni siquiera puedas saciar tu hambre. Cuando en el universo entero, todos gozan de la grandeza, de la supremacía, de lo que Dios da, pero en grande. Aquí nosotros estamos en lo pequeño y estamos en lo más pequeño y muchos deciden por irse a lo más pequeño. Pero el mismo Dios que hizo esos seres grandiosos, maravillosos, que no han conocido pecado y los mundos que no tienen pecado, que nos miran como bichos raros porque, ¿qué sucede? Y por esos pequeñitos, nuestro Dios, así, ellos así lo ven, nuestro Dios fue a entregar hasta su propia vida. Oye, qué raro, a ellos no lo entienden. Pero a ese nivel nuestro Dios protege su creación. ¿Ok? Y lo vamos a ir viendo en esta parábola. Vamos a ir viendo. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambruna en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ni siquiera podía mitigar el hambre. El que lo tenía todo. En la casa del padre lo tenía todo. Así. Cuando nuestros primeros padres lo tenían todo, antes de que pecaran, no les faltaba nada. Hasta Dios les dijo, multiplicad y henchid la tierra. Ok. Estoy haciendo la conjetura, la comparación.
Y fíjense a dónde fue. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentare los cerdos. Los que sabemos un poquito de crianza de animales, sabemos que si hay un lugar apestoso, son los cerdos. ¿Sí? Huele, desde su propio olor, huele de lo peor. Hasta ahí bajó el que lo tenía todo. Y díganme, ¿es que no nos ha pasado lo mismo a nuestra raza humana? Después de que Adán y Eva vivieron parte de la eternidad, después que vino el pecado, bueno, pues cuando Adán tuvo que morir, ¿qué tenía? 930 años. ¿Quién de nosotros puede vivir? No 930, la mitad. Bueno, no la mitad, una cuarta parte. Ni siquiera a veces llegamos, nuestra raza llega a los 100 y ya, dijo, está puesto en la palabra por el sabio, dice que los hombres vivirían 60 o 70 años. Algunos 80 o 90, pero con dolores. Pregúntenle a doña Alcides, que tiene 89 años, ¿le duele o no le duele? Lo estamos viviendo, ¿ok? Pero gracias a Dios, que en su misericordia le hemos conocido, y yo estoy seguro que doña Alcides, que es mi mamá, el Señor la va a restablecer porque ha creído en Él. A pesar de todos los detalles que vive el ser humano normalmente, pero el que cree en el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Viviremos eternamente con nuestro Señor. ¿Sí? Y yo, a pesar de cualquier situación, pues conocí la palabra desde el vientre de ella. ¿Ok? Entonces, hoy lo que hago es seguir adelante, y veníamos platicando eso ahorita que veníamos para acá, para la predicación, para escuchar la palabra, que yo tengo mi propia manera de pensar, y el Señor me ha enseñado muchas cosas gracias a Él. A Él le debo todo. Y entonces le digo, yo voy a seguir haciendo lo que el Señor me ha mandado a hacer, porque yo le creo, y que Él haga lo que tiene que hacer. Él sabe cómo me acomoda, cómo me encamina, y pues yo no dudo que voy a estar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si aquí lo puedo palpar, lo puedo vivir, lo puedo gozar, imagínense cuando el Señor venga. Oye, yo soy de los que voy a brincar de gusto. Ese es mi Dios, le he esperado y me va a salvar, porque así soy, así me hizo. ¿Ok? Me gozo en lo que hago, me voy a gozar con mi Señor cuando Él venga. Sigamos viendo lo que dice la palabra. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. ¿Se da cuenta hasta dónde nos lleva el pecado? ¿Hasta dónde tiene nuestro mundo? Nuestro mundo está lacerado y destruido, pero en grande, ¿cierto o no? Y todavía con la amenaza de que en estos días pueden decidir los magnates, los grandes de este mundo, que sacan las bombas nucleares y que puede haber una catástrofe en nuestro mundo. Claro, el que gobierna y el que manda está ahí arriba, y yo sé que no lo va a permitir. Y si permitiera algo, será solamente para que vean hasta dónde va el caos en nuestro mundo. Solamente para eso. Pero Él ya tiene que los inocentes que murieran o muriéramos por una situación de esas, pues simplemente Él nos está esperando, nos va a recibir nuestro espíritu. Yo no sé dónde lo ponga, ni cómo lo ponga, ni cómo lo reciba. Lo que va a morir es nuestro cuerpo, pero cuando Él venga, Él nos va a llamar por nuestro nombre. Y así estaremos, dice que para siempre, con el Señor. Ok. Pero aquí entra lo maravilloso de nuestro Dios. No del hijo menor que cometió todos sus errores. No de nuestra raza que estuvo a punto de perderlo todo.
Porque dice que el mal se presentaba ante Dios como el príncipe de este mundo. Y cuando vino nuestro Señor Jesús dijo, yo nada tengo que ver con el príncipe de este mundo. ¿Ok? Así lo dijo. Y si él nada tiene que ver, los que estamos con Cristo Jesús, nada tenemos que ver con el príncipe de este mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él nos protege, nos cuida, nos ha dado la vida. ¿Y qué dijo? Que en él tendremos vida y vida en abundancia. Y cuando él habla de vida en abundancia, es que él es el dueño de la vida, de él estamos subsistiendo, nos está dando. Y si muriéramos, él nos volverá a dar la vida, pero ahora vida eterna. Y si no morimos, nos va a dar la transformación para que estemos para siempre con él. Bendito sea su nombre. Aquí entra el detalle. Y volviendo en sí, quiero que lo captes, que lo veas. Estaba fuera de sí cuando cometió todos sus errores. Cuando Eva decidió entregar el poderío, Eva y Adán decidieron, estaban fuera de sí. Porque sí pudieron haber dicho, Señor, te desobedecimos, la regamos, aquí estamos, pero ¿qué hacemos? El gran Dios Todopoderoso tenía la solución en las manos. Yo no sé si lo hubiera hecho inmediatamente o hubiera seguido, yo no lo sé, pero él sí lo sabe. Él tenía, como tuvo y como tiene, la solución para cada una de las situaciones de este mundo. Solamente que nosotros tenemos que creerle y pedirle. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe y el que llama se le abre. Él mismo nos da la solución. Recibámosla. Ahora sí, volviendo en sí, o sea, ese que estaba allá fuera de sí, que cometió el error más grande de decir, oye, Padre, dame lo que me corresponde, si no le correspondía nada. ¿Ok? Pero el Padre amoroso, así, pues nos da. Les da aún a los que no quieren estar con él, le sigue dando la vida. No porque decidan otra cosa, inmediatamente los aniquiló. No, nuestro Padre Celestial es un Dios amoroso, que les da otra vez, todavía la oportunidad, a ver si vuelven también en sí. ¿Ok? Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahí es cuando se dio cuenta, oye, no puedo ni siquiera comerme lo que comen los marranos y en mi casa, allá donde yo dejé todo, hay de todo, manjares, y se les da a los peones, a los siervos, y yo que soy hijo, estoy aquí desgraciándome la vida. ¿Ok? Y aquí empieza lo maravilloso, ¿ok? Me levantaré. Cuando vio que, oye, no puedo comer ni lo que comen los cerdos, me estoy muriendo de hambre, y allá en la casa de mi padre hay sobreabundancia, entonces dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme aún como uno de tus jornaleros, como uno de que no le falta ni la comida. Pero nuestro Padre no es ese, ¿sí? Los seres humanos, muchos dicen, es que Dios me está castigando. No, no, Dios no te castiga, Dios es un Dios de amor. El que te hace todas las barbaridades es el enemigo de nuestro Dios. Así recíbelo, así créelo. El que te hace que te duela, que te lastime, que te sucedan todo tipo de cosas negativas, es el enemigo de nuestro Dios. Nuestro Dios te está esperando con unos brazos llenos de amor y de bondad, y Él te puede levantar de donde estés. Así es que si me estás escuchando y tienes alguna dificultad, no tienes más que levantar las manos al cielo y decirle, Señor, ese predicador me está diciendo que tú me puedes ayudar, así es que aquí estoy, hazlo, y te vas a dar cuenta cómo el Señor te levanta de donde estés. Yo no sé dónde estás, pero Él sí lo sabe. Yo no sé hasta dónde te has caído, pero Él sí lo sabe. Y de ahí te puede levantar. Él lo ha prometido, Él lo ha hecho con nosotros y lo puede hacer contigo.
Así que solamente tienes que recibirlo, tienes que pedirlo. Y si tú estás cerca y tienes que venir para que nosotros te ayudemos, con gusto lo vamos a hacer. A eso nos ha mandado el Señor. Pero si estás lejos, busca quien te ministre para que te enseñe de ese Dios del que te estoy predicando. Y Dios te va a proveer para que tú aprendas de Él, porque Él a todos nos quiere salvar. Dice que Él pagó el pecado de todo el mundo. Y cuando digo de todo el mundo, es todo, no falta nada. Entonces, solamente tú tienes que recibirlo. Tus pecados están perdonados. La sangre de Cristo Jesús te alcanza, te limpia de todo pecado, así como nos limpia constantemente a nosotros. Porque hoy que estamos en este mundo, Él nos limpia constantemente. Solo tenemos que seguirlo pidiendo. Cuando su sangre alcanzará a limpiarnos completamente es cuando ya estemos delante de su presencia, ya no tendremos pecado, ya se acabará el drama del pecado y entonces le alabaremos por siempre. Nunca más el pecado tendrá que ver con nosotros. ¿Ok? Ya se levantó este joven que dijo, bueno, y vean lo que hace el padre. El hijo dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero fíjense lo que sucede. Levantándose vino a su padre en el 20. Y cuando aún estaba lejos, escucha esto, cuando estás todavía allá donde todavía la podredumbre te está corroyendo, lo vio su padre. O sea, nuestro Dios, que siempre está atento a nuestras necesidades, nos ve y el Padre dice que es movido a misericordia, dice que su misericordia para con nosotros se renuevan cada mañana. ¿Ok? Y corrió. ¿Quién corrió? El Padre. O sea, sabiendo el Padre que nosotros no podemos acercarnos a Él, Él corre. Y todavía Él no nos pregunta si apestamos a cochino, ¿sí? No, dice que Él corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Así como venimos con la podredumbre en nuestras vidas, Él nos abraza y nos besa. Y créeme, su manto de justicia, de gloria no se mancha. Al contrario, eso nos limpia, nos purifica, nos quita todo lo que nos hace daño. Y entonces el hijo dice que le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, el Padre solamente necesita que tú le expreses lo que tú has hecho, que te arrepientas para que Él te perdone de todo lo que has hecho negativamente. Y después de eso, cuando tú te arrepientes, dice, pero el Padre dijo a sus siervos, ni siquiera le escuchó lo que él decía, ya no soy digno de ser tu hijo, recíbeme como uno de tus jornaleros. No, fíjense lo que hace el Padre. Pero el Padre dijo a sus siervos, en este caso a los ángeles, saquen el mejor vestido y vístanle. ¿Por qué? Porque venía o vamos nosotros andrajosos, sucios, malolientes, con olor a cochino. Vístanle y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Por qué? Porque hasta descalzos venimos. Todo lo que sacamos, lo que Él nos había dado, se acabó, lo acabamos, lo destruimos, lo desechamos. Nos quedamos sin vestido, malolientes, sin zapatos. Y el Padre, como quiera, nos recibe. Ese es el inmenso amor de nuestro Dios. Que no importa cómo vengamos, solamente que vengamos, que le pidamos que Él nos ayude, que levantemos nuestras manos y entonces Él corre. Y inmediatamente le manda a sus ángeles, vístanlo, pónganle un anillo, vuélvanlo a reinstalar en el lugar que le correspondía, que perdió, pero yo como un Dios de amor se lo vuelvo a dar.
que es la postura de hijo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoce a Él. Pero nosotros que nos hemos arrodillado ante Él, Él va y nos levanta y nos pone en pie de nuevo. Nos restituye a la calidad de hijos. ¿Qué más te puedo decir? Dios es un Dios de amor grandioso. Y fíjense lo que dice el 23. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ahora vive, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sabes? Te quiero despedir con esto. Me emociona y se constriñe mi corazón, porque Él nos ama grandemente. Y si hay algo que es grande en el Señor, es ese amor que te alcanza hasta donde estés, solamente que tú lo pidas y quieras solamente. Dice que cuando lleguemos al cielo, escúchame, y esa es la invitación, cuando lleguemos al cielo, se va a hacer una grande cena en honor para recibir a los que venimos de este mundo, por quienes vino el Señor a sufrir. Por eso no es necesario que siga sufriendo. Pídele al Señor. Dice que cuando Él murió en la cruz, por su llaga nosotros fuimos curados. Por su llaga fuimos sanados. No más que a veces no le ponemos tanta atención o la atención suficiente a lo que el Señor nos ha dejado. Pero ahí está, recíbelo, para que cuando estemos en el cielo, dice que el mismo Señor nos va a atender, nos va a servir. Yo me lo imagino, pero es imaginación mía. Así como Él tomó el lebrillo y tomó la charola, la toalla, para lavar los pies de Pedro, y que Pedro le dijo, a mí no me lavas, porque cómo va a ser posible, y dijo, si no te lavo no tienes parte conmigo. Entonces no tan solo me lava los pies, báñame completo. O sea, Pedro era el exagerado, que se iba de un extremo a otro. Bueno, así somos los humanos. Primero estamos perdidos y el Señor nos restituye y nos pone ¿dónde? A salvo completamente. Y pide que se mate el becerro más gordo, o sea, en representación, que se nos dé lo mejor, que se nos haga una fiesta. Lo que no merecemos, Él no lo da. Se puede imaginar, o te puedes imaginar tú, yo me lo puedo imaginar, pero yo lo veo a mi manera, tú lo puedes ver a tu manera. Cuando estemos en el cielo, cuando vayamos con nuestro Señor Jesús, ver las mansiones gloriosas que Él nos tiene preparado. Las calles de oro, el mar de cristal, el árbol de la vida donde vamos a comer para nunca más volver a morir. Y solamente yo lo veo como una representación, porque la vida nace de nuestro Dios. Pero Él como quiere no lo da. Y si Él dice que vamos a comer una fruta diferente cada mes en un árbol que va a dar 12 frutos al año, bueno, si así lo dices, yo me la como. Me gusta la piña, me gusta el mango, me gustan las uvas, sí, pero eso es lo que sabemos. ¿Qué fruta va a ser? No sé, solamente dice que el árbol de la vida va a ser y que va a dar 12 frutos y que sus hojas son para la sanidad de las naciones. Así lo dice la palabra, así te lo doy, así te lo digo. Cuando estemos en el cielo, tú que recibas al Señor y que me digas, oye, por aquella predicación que hiciste, pues yo conocí al Señor, oye, pues vamos junto al árbol de la vida a ver qué va a pasar, cómo va a estar, bueno, vamos al mar de vidrio, qué mansión me va a dar el Señor, yo no sé, yo de hecho yo no le pido ninguna mansión, pero dice que Él la fue a preparar, yo me conformo con estar dentro del reino de mi Señor.
Y como yo digo, aunque yo sea el mandadero, ¿sí? Aunque yo sea el que vaya y traiga, el que abra las puertas, el que diga, el que limpie, no me importa. Me importa estar con mi Señor. Que esto que hoy estamos aprendiendo en pequeñas gotas de sabiduría que Él nos da, pues que allá lo podamos ver en grande, en realidad lo que es. Y bueno, si tú viste, son diferentes etapas en la vida de este hombre, son las diferentes etapas de este mundo. Este mundo está en agonía, ¿sí? Pero nosotros, gracias a Dios, estamos volviendo, hemos vuelto en sí. Nos hemos arrepentido porque el Espíritu nos ha tocado nuestro corazón. Y esa experiencia que hemos vivido, pues te la pongo para que tú también la vivas. Para que conozcas a ese Dios que hemos conocido y que nos hace gozarnos en gran manera, vivir esa experiencia, la experiencia de la salvación que Él nos ha dado. Recíbela. Y para que la recibas, pues no me queda más que llevarte al Señor en oración. Pero antes de eso, quiero decirte algo. Hermano Raúl, usted va a cerrar de aquí 8 días. Pero déjeme decirle lo que el Señor puso en mi corazón. El Señor a sus hijos que deciden por Él, dice que Él al que llama, capacita. Así es que usted solamente extienda sus brazos, abra su corazón y su mente, porque el Señor lo va a colmar de bendiciones como usted no se imagina. La sabiduría que Dios nos da, Él ya la ha previsto para usted. Y yo no sé hasta dónde nos va a llevar el Señor, porque no sé decírselo. Solamente Él me ha puesto en mi corazón ver cosas que ni siquiera podemos imaginar. Y quizás lo veamos en esta tierra si a Él le place. Pero si no, en el cielo lo vamos a ver porque Él es maravilloso. Así que solamente prepárese para eso. Abra su corazón y reciba lo que el Señor le va a dar. Porque así como me lo ha dado a mí, cosas que yo ni siquiera imaginaba y que yo podría decir hasta hace 2 años no tenía idea de lo que iba a suceder. Pero hemos visto grandes cosas como nos lo trajo hoy nuestra hermana Jenny. Oramos cuando usted predicó por su nieta de ella. Hoy dice que está trabajando, que se siente bien. Y solamente lo digo, lo expreso para darle la honra y la gloria al que lo merece. ¿Sí? Somos unos pequeños instrumentos que Él usa. Solamente estamos dispuestos. Y no es porque seamos buenos, no. Bueno es Él. Nosotros seguimos manchados por el pecado, aunque Él nos limpia, pero nos pasa a veces otra vez lo mismo de este hijo pródigo, que nos resbalamos y nos caemos y nos volvemos a manchar. Pero ahí está el Señor con sus brazos llenos de amor, esperándonos para limpiarnos con su sangre preciosa, y es lo único que tenemos que aceptar. Que Él nos limpia de todo pecado, porque Él lo ha prometido y dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él prometió, lo cumple. Por eso yo lo honro, lo bendigo, lo alabo y expreso lo que Él pone en mi corazón. Y así es que cierro para con mis hermanos que nos están viendo o que nos van a ver. Solamente te puedo decir, mi hermano, que recibe la bendición del Señor. Recíbela. No preguntes cómo estás, Él ya lo sabe. Solamente dile: te entrego mi corazón, levanto mis manos al cielo para que las tomes y me dirijas por donde tú me vas a dirigir. Él ya lo tiene previsto. Y yo solamente quiero entregarte en sus preciosas manos, haciendo una oración por ustedes, por ti y por nosotros. Señor y Padre, gracias porque eres tan bueno, porque en tu infinita bondad y misericordia nos haces ver cosas maravillosas que en tiempo atrás no las habíamos visto.
pero te alabamos, te bendecimos porque eres un Dios de amor. Te exaltamos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pido que tu Espíritu, que ya ha trabajado en los corazones de mis hermanitos, que los tome en sus brazos, les toque el corazón para que ellos puedan acercarse a ti y tú los puedas dirigir. Y si nos toca a nosotros verlos y conocerlos, bendito sea tu nombre. Y si no, yo estoy seguro y convencido de que en el cielo nos vamos a ver y los vamos a conocer. Así es que nosotros los encomendamos en tus preciosas manos, nosotros nos encomendamos en tus preciosas manos para que sigas haciendo tu obra de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Quédate con ellos y quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dueño de toda verdad, Dios eterno, Dios de gracia, en ti libre puedo ser. No me tengo que esconder, Dios de gracia, Dios eterno, que sea la luz, abre mis ojos, Jesús. Purifica mi corazón, llena este lugar, haz tu voluntad. En tu amor, tú no haces acepción, Dios del cielo, Dios de gloria, aunque alto el precio fue. Harías otra vez, Dios de gloria, Dios del cielo, que
la gloria de tu luz. Resplandezca en mí, Jesús. Sé que tú en mí harás. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y bueno, solamente me resta despedirlos en bendición. Desearles que pasen una feliz semana llena de bendiciones. Que todas las bendiciones que el Señor tiene ya previstas para nosotros, las recibas. Igual a los que nos están viendo o nos van a ver, reciban las más ricas bendiciones del Señor. Y de ser posible, el próximo domingo aquí estaremos con el hermano Raúl. Y que el Señor nos guíe por el camino más correcto. Dios les bendiga.